plástico, es plástico, plástico. Plástico, no. Plástico. Estamos presenciando parte de los preparativos que llevaron a cabo amigos y familiares de la familia Bartolo Magaña, porque una de sus integrantes, la niña Maleni, va a interpretar a la Virgen María, quien va a recibir por la tarde-noche a San José y a los chichiguas del Niño Dios de esta comunidad. Primeramente vamos a ver un poco sobre la preparación de los nacatamales, de las corundas y del churipo, que se va a ofrecer tanto a ayudantes como a visitantes por la tarde. También se tiene que preparar el acomodo de un nacimiento, precisamente para que María, una vez que llegue San José, se sienten y puedan esperar el nacimiento del Niño Dios. Este nacimiento en esta ocasión pues lo están haciendo familiares de la familia Bartolo Magaña, y pues se ha hecho precisamente con la imaginación y el ingenio de cada uno de ellos. También vamos a ser testigos de la fabricación de dos estrellas. Precisamente una de ellas es para que se ponga lo más alto posible y pueda verse desde muy lejos donde se encuentra María. Y la otra estrella pues es para adornar la entrada precisamente de este recinto. También tenemos que resaltar, como decía hace un momento, que la comida que se prepara es para los ayudantes y también para quienes van a visitar más tarde este espacio, quienes vengan acompañando a los chichiguas y a San José. Cada quien sus sagrarios que fueron destinados, más quiero la maldición. Otro momento importante de este día fue precisamente la recepción de José y de los chichiguas, así como de la pastorela, porque una vez que se reza y se lleva a cabo, digamos, un momento ceremonial, también se hace la representación de la pastorela con sus diablos, con sus pastores y rancheros.
Después de esto, pues a la gente se le ofrece, como decíamos hace un momento, los nacatamales y algo para que coman. Después de esto, la gente se va en procesión hacia la casa de los chichiguas. ¿Por qué? Porque van a recoger al niño Dios para de allí después ir con rumbo al templo y se lleve a cabo, se realice la misa precisamente de Nochebuena. Esto es parte de lo que ocurrió el día 24 de diciembre. Más adelante los invito para que estén pendientes y vean el video completo precisamente de lo que simboliza y todo lo que tiene que hacerse en torno al nacimiento del niño Dios.